acomodando el fondo <laughs> que no se vea mi cochinero ¡Ah! cómo estás bien bien aquí ya te estamos escuchando vamos a probar el audio qué tal se escucha me cuentan ya en el chat si escuchan a <laughs> Sally y si ya me escuchan a mí perfectamente aquí estamos están diciendo hola hola estamos ya por acomodar todo ¡Hola! lo que necesitamos <laughs> para arrancar, buena, buenas, buenas. amor para el bot, el bot regresó, se escucha bien, perfecto, a parecer dicen que se escucha bien, tú me vas a ver que yo de repente volteo para otros lados, pero es que yo tengo otra cámara, para ti es esta cámara que está frente a mí, pero mi cámara para el live está desde este lado, perfecto, no más para que no te o saque sea, un poquito de onda, como no está volteando para mí, no, no, es que yo estoy allá a veces, y acá está, Hola. qué tal, cómo me pueden ver a mí también, porque es que no, todavía, aquí abrir envió. me a mandar tu, tu imagen, ahí. En este momento ya también se está viendo. En este momento ya también se está viendo la imagen de Sally. Así que en este momento ya nos confirmarán en el chat cómo están, si nos escuchamos, si nos vemos bien. Gonzalo dice perfecto. Hay un pequeño delay entre tu voz y el video, NDX. Uy, ok, ahorita lo revisamos. Vamos a ver este punto. Vamos a ver todo lo demás. Perfecto, aquí estamos. Sale se escucha más fuerte que GNDX. Bueno, eso se puede arreglar un poquito. Aquí tengo mi micrófono. No, no eres tú, es acá de la consola. Entonces no te preocupes, es desde acá. Es más lado mío. Así que bueno, ahí ya vamos a estar listos. Ya casi vamos a arrancar. Vamos a darle con todo. Dice, yo los veo y escucho bien. Perfecto. Eso, eso es Déjame agarrar mis lentes. Dale, dale, con tiempo. Todavía no, todavía no arrancamos. Todavía, todavía estamos aquí avanzando, todo bien. Les cuento que el bot revivió. El bot revivió el día de hoy. Yo le di eh, un poco de amor al bot para poderlo tener presente. Así que ya en este momento, bot está disponible. Puedo mandar tweets como normalmente yo quisiera. Eh, que en este caso ya saben el comando tweetbot y ponemos iniciamos Gracias. hablando de seguridad informática vamos a arrancar y yo puedo mandar ya el tweet y el bueno. bot funciona así que eso es algo de lo que tenemos bienvenido a Nico Bites bienvenido Philly Santillán, bienvenido a todos los que le están dando follow en este momento estamos a un follower de llegar a los 1500 así que cool. Entonces, ahí okay, ve, veamos. Entonces, en ah, perfect, perfect, aquí estamos. Ahí me contarán, entonces, eh, cuéntanos, Ali ¿cómo estás? Vamos a ir calentando motores. ¿Cómo, ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te va? Ay, bueno, pues ha sido un día muy duro. <laughs> Por eso me ven que un poco como desordenada en mi vida, pero es que justo hoy tuve unos problemitas. Como en Twitter. Yo sé que es una red social y todo, pero a veces, como que esas cosas no sobrepasan y nos hacen sentir mal. Y bueno, pues estuve ahí, escuché a una persona con unos comentarios súper negativos y, como toda esta semana he tenido como muchas personas atacándome, como que a me afectó muchísimo y por eso es que también, como que me tomé un break y me alejé de redes sociales un tiempo y otra vez que volví, me vuelve a pasar lo mismo. Es muy raro, ¿sabes? claro las redes sociales son todo un caos normalmente yo, yo yo trato de estar en las menos posibles yo la verdad es que yo no tenía algunas yo, yo era como más yo y mis mis cosas pero hoy en día Twitter e Instagram son más como mis redes, trato de no poner cosas como personales, trato más como cosas de lo que hago, de lo que me gusta, de lo que me apasiona, pero realmente no, no tengo nada como subir fotos de mi día a día, ¿no? Me comida y cosas así. Y igual, yo, yo, yo apliqué una regla muy simple hace tiempo eh, eh, que aprendí de varios, es como de varios que, que se mueven mucho en este ecosistema, es ignorar, bloquear. Y dejar fluir, ¿no? Y la gente siempre va a ser así, no siempre va a tener el mismo criterio que uno, siempre van a encontrarle los defectos y estas cosas que, la verdad yo no entiendo qué ganan, eh que qué se benefician? Porque pues realmente no hay nada a, a favor en, a veces en este tipo de cosas. Así que creo que eso es algo que hay que contemplar en este punto. Y creo que toda la comunidad demostró el apoyo que tiene a ti. Saben lo profesional que eres. Muchos te conocemos y obviamente sabemos la profesional que eres. Así que no nos cabe duda acerca de lo que queremos eh, de saber de ti y de lo que eres y de lo que puedes lograr. Así que dejemos ese punto. <laughs> un poco para atrás, limemos esos puntos que no, no nos van a aportar el día de hoy, pero sí entremos mejor en detalle, empecemos a platicar acerca del de tema que tenemos el día de hoy, acerca de todo lo que implica trabajar en seguridad informática, todo lo que implica eh, este, estos temas que pueden causar revuelo en la comunidad, que pueden causar hablar de, de un tema particular, y más cuando asociaciones suelen hablar o suelen entrar a, a temas que son un poco sensibles, ¿no? En lo que estamos viviendo hoy en día, desde la pandemia, lo que está viviendo Estados Unidos, lo que se está viviendo en la política, etcétera, etcétera. No vamos a entrar a detalles de este tipo de políticos, sociales, religiosos, etcétera, etcétera. Lo que sí vamos a tocar es la parte educativa, la parte técnica, la parte que implica conocer qué es la seguridad informática, qué es todo el pro, el entendimiento de un hacking, qué es un hacker, qué es todos estos puntos realmente desde el lado educativo, desde el lado informativo para que todos los que nos están escuchando o viendo en este momento tengan una noción y puedan informarse para poder tomar decisión de lo que puedan encontrar en redes sociales, en internet o en cualquier lugar que les puedan comentar, porque esto a veces trasciende no nada más a la parte de redes, sino llega a mi tía, llega a un primo, llega a un amigo y después esta desinformación logra que obviamente las cosas no sucedan correctamente. Así que antes de empezar con, con el tema que tenemos el día de hoy, cuéntame, ¿quién es Sally y qué hace hoy en día Sally? Cuéntanos. Bueno, pues para los que ya me conocen, hola, <laughs> gracias por estar apoyándome aquí después de tanto tiempo. Para los que no, pues les podría platicar un poco de mí. Soy ingeniera en sistemas. Estudié, um, yo soy del norte de México, yo soy de Culiacán, Sinaloa, entonces por eso hablo así. <laughs> y estudié acá mi ingeniería en sistemas, estuve trabajando durante un tiempo en distintas cosas hasta que me topé con la ciberseguridad. Eh, por ahí, este, en mis inicios, recuerdo que conocí esta comunidad TPX, este hice verano científico, empecé a hacer cursos de pentesting, hace que un día obtuve mi primer trabajo en ciberseguridad. Allí aprendí muchísimo. Estuve un año y medio haciendo pruebas de seguridad a dispositivos móviles y web, en su mayoría móviles. Y después surgió la oportunidad de trabajar en extranjero. Estuve en República Checa, en la ciudad de Praga, en un proyecto de investigación durante unos meses. Ahí tuve la oportunidad al fin de cumplir mi sueño de trabajar en inteligencia artificial, porque, pues, igual como era ingeniería de software, siempre estaba con esa esa espinita de que suena tan chido, quiero hacer algo y pude trabajar con Machine Learning. Este, ahí estaba en un laboratorio de malware en la Universidad Técnica Checa en colaboración con Avast, el antivirus. Tenían como un espacio ahí en CivilSphere y ahí este, estuve colaborando con personas maravillosas de diferentes países, pero al final tuve que volver a México y cuando volví a México estuve un tiempo pues en busca de trabajo hasta que por fin topé con Citum la empresa de ciberseguridad en la que trabajo actualmente como arquitecta y justo al mismo tiempo que conseguí ese trabajo en Citum este de repente llegó la oportunidad de estar en Platzi Master yo sé que pues de ahí yo te conozco hace mucho antes 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 como hace dos tres años Oscar pero igual pues ahí pudimos topar ahora como compañeros de trabajo y la verdad que pues nada, tengo tiempo que crear mis redes sociales, que siempre he querido dar difusión a temas de ciberseguridad, porque realmente en un inicio a mí me costó mucho, me costó mucho aprender cosas, la información es como que muy oculta, este, está bien, o sea, puedes aprender de redes, puedes aprender de tecnología, de programación, pero como que ese campo de la ciberseguridad es un poquito más cerrado, yo dije, no, voy a hacer que esto sea más fácil para los demás, que haya contenido en español que difundir, o sea, cosas que iba aprendiendo me gustaba como que, ok, lo estoy aprendiendo, ahora quiero que alguien más lo aprenda también. Entonces eh, siempre fui muy entusiasta. <laughs> Soy una persona muy alegre y entusiasta y, y mi objetivo siempre ha sido, pues, buscar el, el aprendizaje y compartir lo que aprendo. Y pues nada, por ahí tengo videos en YouTube, este, algunos tutoriales. En sí, pues, como dice mi bio, yo me defino como una entusiasta de la ciberseguridad sin importar dónde he trabajado. ¿Qué certificaciones he hecho, porque pues en mi trabajo actualmente tengo que tener ciertas. Y, y no me importa nada eso, a mí me importa más qué puedo aprender y qué puedo ap aportar a los demás. Ay, gracias, ya me trajeron mis lentes. Y nada, bueno, así soy yo. Estoy abierta a sus preguntas, por cierto. Uy, interesante lo que nos cuentas acerca de quién eres y lo que estás logrando. Me parece genial todo y, y creo que tocaste un punto interesante cómo acercar estos temas a la comunidad latina, a la comunidad hispanohablante, que si bien es parte y clave que podamos entender más el idioma inglés, que podamos dominar y poder hablar y conversar, pero creo que también una de las brechas que tocaste y un punto interesante es cómo yo acerco primero la tecnología, cómo acerco el tema, cómo acerco, cómo creo un interés antes de que se eh, lleguen a topar con muchos problemas o dificultades por no entender correctamente lo que van a encontrarse en este mundo, en este ecosistema. Y creo que esto aplica para todos, aplica para eh, los que quieren ser programadores, para los que quieren usar Machine Learning. Recientemente en los invitados que hemos tenido en el programa, siempre tocamos el tema eh, duro del inglés, ¿no? De, de que debemos de pensar primero en él y después ver cómo avanzamos. Pero hay un punto interesante que tenemos que considerar. ¿Cómo esto? cambia cuando nosotros, personas que nos apasiona la comunidad, nos apasiona el aprendizaje, llevamos este conocimiento a las personas que no tienen todavía el entendimiento del idioma y que en algún momento van a llegar a entenderlo, eso no significa que no puedan, sino que en su momento podemos impactar a personas o a comunidades rurales, a comunidades de bajos recursos, que les pueda apasionar la tecnología, que les pueda apasionar estos temas y que gradualmente van a tener que aprender el idioma y eso va a ser una forma de acortar esta brecha que tenemos. Entonces... Cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor reto en este punto acerca de, de llevar más la información de lo que te apasiona en la seguridad informática? Uy, pues son un montón de cosas que entran en juego en todo lo que tú platicas y tienes mucha razón. Yo creo que en un inicio, este, los esfuerzos que se han hecho en la tecnología para traerla a Latinoamérica, para empezar a educar a las personas, que no se vuelva algo elitista, que no se segregue la información solo que no, personas que no hablan inglés, vamos, no pierdan la oportunidad de estar en este mundo tan maravilloso y en esta comunidad tan chida. Pero creo que en ciberseguridad, para mí, opinión personal, lo que hace falta es que haya más personas haciendo comunidad y dando difusión y creando contenido para que todos podamos acercarnos y quitarle mucho en sí. Y es algo con lo que yo lucho, porque las personas en seguridad informática... Mucho misticismo de que dicen todos son hackers, son hackers y traen un hoodie y este, este te van a hackear, pueden hacer lo que sea, son anónimos. Este no sé, o sea, creo que primero dejar de verlos como personas con superpoderes, así como tu tía que te ve como superpoderoso porque instalas WhatsApp. O sea, no soy una persona profesional, hago algo en el área y. No necesariamente soy un hacker, que sí hay hackers y se respeta mucho trabajo, es muy valioso. este Son personas para mí que respeto y admiro mucho, he conocido a algunos y sí, son muy inteligentes, son muy capaces, pero tampoco son dioses. Pues. Y, y creo que en parte, si lo empezamos a ver más como algo profesional, dejar de ver como un reto imposible, porque yo veo que la gente le da mucha curiosidad, pero sienten que es imposible para ellos llegar. Entonces, primero que exista más contenido para principiantes es lo que en donde yo me enfoco en contenido para personas que quieren iniciar en el mundo, porque pues hay mucho contenido para expertos y está muy, muy chido, o sea. Pero qué pasa con las personas que quieren moverse a este mundo? Yo me encontré con un con mucha dificultad para poder empezar. Entonces, por eso es que estoy atacando esa área para que crezca más rápido la comunidad y más personas pueden aportar. Al final del día, ¿por qué Porque la comunidad en Tech ha crecido tanto? Pues por todas esas personas que entran y que ayudan a los demás a crecer. Entonces, la verdad es que conmigo siempre han sido muy amables, he tenido mucha suerte, he conocido personas, yo creo que, y es como algo que se me hace muy raro, la mayoría de las personas que respeto y admiro dentro del área de ciberseguridad, que me parece que son increíbles que algún día quiero llegar a ese nivel técnico son las personas que más me han apoyado, que más me, me enseñan, que nunca tienen una actitud de arrogancia, que me empujan a crecer. En cambio, este, las personas que normalmente como que me dan para abajo, me hacen malos comentarios, son personas que ni siquiera conozco o que ni siquiera dan la cara. Entonces, yo pienso que... Que, que todos deberíamos tener esa actitud y que deberían haber más personas dentro de la comunidad que compartan conocimiento y que creen contenido. Eso para mí es como clave. Cuando tocaste puntos interesantes eh, acerca de, de cómo aprender realmente, ¿no? Y la parte de lo que implica este tipo de perfiles y personas que se dedican a, a la seguridad, ¿no? A aquellos que están haciendo cosas interesantes en este ecosistema. Mencionaste la parte, una parte muy interesante que, que, me, que me llama la atención acerca de esto, empezar. ¿Y cómo podemos empezar en este ecosistema? ¿Cómo podemos empezar en ciberseguridad, en seguridad informática, en el hacking, en todo este, este punto? Me gustaría que empieces primero, tal vez, a, a, a ver si hay una diferencia de seguridad informática, ciberseguridad, hacking. Estos términos los, los, los estoy hablando o los estoy mencionando tal vez en mi ignorancia como un sinónimo, como algo que es igual, pero creo que puede desde tu perspectiva y desde tu experiencia haciendo y tocando estos temas, me estoy equivocando, creo yo, en el punto en el que cada uno tiene un sentido distinto, así que me gustaría que me ayudes y nos cuentes a todos qué implica seguridad informática, qué es ciber... Eh, eh, todo este punto que, que estamos hablando. Entonces me gustaría que, que, que me hables acerca de esto para luego pasar a la parte de cómo empezamos. ¿Cómo ves? ¿Nos puedes ayudar con, con este pequeño eh, diccionario aquí en vivo acerca sí, de estos términos que estamos utilizando? Bueno, este en sí la seguridad informática es una rama de tecnología que abarca otras áreas más, o sea, abarca muchas otras áreas de especialización. Entonces, por ejemplo, el hacking es un área de la seguridad informática, pero no lo es todo. Eh, los tecnicismos a veces pueden ser complejos porque en un libro encuentras un término y en otro libro encuentras otro. Haces un curso de certificación y te dicen una cosa, pero vas a una conferencia y te dicen otra. Para mí en la práctica, y no puedo estar equivocada, ¿verdad? Y habrá personas que tienen otra, otro concepto. Para mí ciberseguridad y seguridad informática... Sí, son como más sinónimos, pero la seguridad informática abarca muchas áreas y eso es parte de la respuesta de, de lo segundo que preguntabas de cómo empezar, porque creo que lo primero es que tienes que saber a dónde quieres llegar, entonces tienes que estudiar a qué puestos de trabajo pueden haber o a qué cosas te puedes dedicar, porque no te puedes trabajar, puedes dedicarte a una investigación personal también, o hacer book bounty, hacer cosas por diversión. Dentro de lo bueno, <laughs> nunca los voy a incitar a que hagan algo ilegal, algo malo. Mm, pero vamos, este, si quieres, podría también explicar como las áreas que yo conozco dentro de ciberseguridad. Hay un problema, yo creo que la mayor distinción se hace entre este, la seguridad de la información y la ciberseguridad, porque también es como otra área especializada que no necesariamente es, sub, no es como técnica sino más normativa eso es como siento que es la parte más importante que tienen que aprender a distinguir seguridad de la información es como las normas las reglas este, las políticas para proteger la información de los usuarios y para mí la ciberseguridad es más como la parte técnica de que investigación de malware este pen testing eh, seguridad forense o sea Nada más como hacer esa distinción de la parte técnica, tecnológica a la parte normativa, eso sería como lo más importante y, y creo que con que entiendan eso está bien, tampoco soy una persona que quiera que, que se vayan a revolver re, a la vida leyendo y entendiendo conceptos, no sé si está bien esta respuesta o no sé qué opinan por acá en el chat si les parece. A mí me parece interesante y muy acertada en el punto de lo que mencionas porque da y habla acerca de lo que realmente implica, ¿no? Que vas a encontrarte con una gran cantidad de, de términos, una gran cantidad de cosas por empezar, pero creo que siempre a, va a haber personas que nos van a ayudar. Y siempre va a haber comunidades y siempre va a haber este, este eh, gurú o esta persona que te va a apoyar en todo momento. Y hablando de este punto, antes de pasar a, a, a la parte como de cómo ahora sí empiezo, qué es lo que tengo que hacer y por dónde me tengo que orientar, ¿has tenido un mentor, un gurú, alguien que digas, él me enseñó, él me ayudó, él me guió y hoy en día estoy gracias a aquí haciendo las cosas? Puede ser uno, puede ser varios. Creo que la verdad, yo, yo, tengo, puedo contar una gran cantidad de personas que me han ayudado a lo largo de, de la vida a, a seguir o a superar una etapa o a ver cosas nuevas. En este ambiente en el que te estás moviendo, ¿cómo, cómo fue eh, eh, empezar? Me gustaría contarles mi historia, igual y por ahí se rescata algo. He tenido varios mentores en mi vida. La verdad es que ellos siento a veces que les debo casi todo. Obviamente he trabajado duro. Para ganarme las cosas que tengo. Pero yo creo que no, no está de más tener a alguien que te guíe en este camino y que no te haga las cosas más difíciles de lo que son. Cuando yo comenzaba, este, hice un verano científico en TPX, es una empresa de seguridad informática. Mi primer acercamiento a la ciberseguridad fue una persona llamada Rafael Bucio, que es una persona que admiro y respeto mucho, eh, tanto como persona, como técnicamente hablando, como profesional. Este, Yo era un estudiante de universidad y un día él vino a dar una charla, así como cuando te viniste a Culiacán, igualito. Y este, yo creo que hay algo que se rescata mucho de la comunidad y estos eventos, y las conferencias que trates de hacer networking, que te acerques a las personas, te es el tiempo de conocerlas. Y entonces, este, yo le invité a dar una, dar una charla acá a Culiacán porque yo organizaba eventos en mi ciudad, varios eventos que organicé y y de ahí empecé a hablar con él y le dije que yo quería aprender. Oye, quiero aprender. ¿Cómo lo hago? Así, ayúdame. O, o dame un consejo. O recomiéndame cómo empezar. Yo creo que nunca está de más atreverte a preguntar. Neces a veces se necesita valentía, pero hay que hacerlo. Si ves que alguien sabe, esta comunidad por lo general suele ser amable y las personas van a tener el ánimo de ayudarte. O de orientarte. O de mandarte leer algo, que sea, pero te van a orientar. Entonces él. Él me dejó ir a hacer un verano científico, Aguascalientes, en su empresa TPX. Y ya ahí, a lo mejor no llegué al nivel que yo quería, pero aprendí bastante y conocí muchas personas. Quiero mucho a mis amigos de Aguascalientes, son unas personas excelentes y me abrieron muchas puertas. Él fue mi primer mentor. Este, después, cuando conseguí mi primer trabajo de ciberseguridad, este, hay mi líder del área que se llama Isaac. Él fue mi segundo mentor, de alguna manera, porque. Él me enseñó todo lo que sé de pen testing. Yo la verdad lo conocí porque fue un curso que él dio de pen testing y luego él me ofreció este trabajar como tipo como cuando eres practicante en una empresa de que vas a estar aprendiendo, vas a estar trabajando y te vamos a pagar como practicante. Y yo dije está cool, es mi sueño y me van a pagar aparte por aprender, está bien. Y él siempre fue una persona muy respetuosa, este siempre me explicaba todo con una paciencia increíble y gracias a él aprendí testing y la neta es que nunca se me han olvidado sus lecciones y he tratado de transmitirlo a las más personas que puedo. Y después tuve como un grupo de mentores que ahí este si alguien me está viendo de ellos, este los aprecio mucho que son un grupo de mexicanos que van a Defcon, que es uno de los eventos de ciberseguridad o de hackers más grandes del mundo, se celebra en Las Vegas cada año que vive ahorita no por corona, coronavirus, pero igual vean charlas de ese evento, de DEFCON, Black Hat, son charlas muy interesantes y están en YouTube. Entonces, este grupo de personas, ellos ya tienen algo de tiempo en el medio, ya este, son súper profesionales, son conferencistas, son investigadores, este, trabajan en lugares muy chidos y yo solo miraba y de repente me sentía como, ay, es que saben tanto y yo no más no sé hacer pente, aplicaciones móviles, o sea, era como... Wow, merezco estar aquí, pero bueno, o sea, los conocí en eventos. Siempre he sido como, de que voy a ir al evento, y aunque no tenga dinero, o no tenía dinero en ese entonces porque era estudiante, me las arreglaba. He dormido en aeropuertos, este, eh, me he quedado sin comer, pero siempre era como que quería ir a eventos y quería aprender, y gracias a eso conocí a esas personas. Sacrifiqué muchas cosas en el camino, pero valió la pena porque los conocí a ellos, y ahí hice muchos amigos que realmente los conservo todavía. Y me sorprende de hecho que, que tuvieran esa actitud tan chida, de a pesar de que a veces hay personas en el área que pueden llegar a ser pesadas, que pueden llegar a ser engreídas o, o mala onda, todos ellos siempre se portaron súper buena onda conmigo, me enseñaron muchas cosas, me recomendaron este, cosas para aprender más. Incluso hay otra persona que aprecio mucho que es Salvador Mendoza, que conocí en un evento de ciberseguridad que él era es un researcher y dio una conferencia. Este, un día platicando casualmente con él, le, le dije que quería, quería trabajar en algo de inteligencia artificial y él fue quien me abrió las puertas para poder ir a República Checa. Y ya de ahí tuve mis últimos eh, mentores que hasta ahora este son las que más recuerdo, que son Sebastián García y Verónica Valeros fue en República Checa, ellos dos son argentinos, pero son los encargados del laboratorio este, de Civil Sphere y Stratosphere IP IPS, que ellos básicamente hacen investigación y este, Verónica es la encargada de Civil Sphere. Lo que hace es eh, ayudar a periodistas, personas eh, ONGs y civil people, como civiles, como tú y yo, a que no sean atacados, de alguna manera por decirlo, con que sus gobiernos o las personas no los ataquen, como por ejemplo, no sé si conocieron el caso de Pegasus en México, creo que poniendo un ejemplo puede ser más claro, eh, que les enviaban mensajes a periodistas para intervenir sus teléfonos y espiarlos para después hacerles daño, porque querían como traquear dónde estaban y si ellos hacían un mensaje negativo hacia el gobierno, ah, pero yo tengo un spyware en tu celular, sé dónde estás y te puedo hacer daño. Entonces ellos ayudan a esas partes de la sociedad que no tienen los recursos para, bueno, pues pagar a alguien que, que no sé, te ayude a, a proteger tu tecnología, este, investigar aplicaciones que abusen de, de los permisos o que abusen de que las personas las están utilizando con toda la confianza para robar sus datos. Todo eso, la verdad que ellos me enseñaron muchas cosas, muchísimas cosas, y, y siempre voy a estar agradecida por la oportunidad que me dieron. Es como que a veces, a veces pasa que te van llegando como estas oportunidades en la vida y sientes sabes, que no lo mereces, o tantas cosas buenas que me están pasando, pero no sé, o sea, creo que lo que rescato de estos tres años que he estado en el medio actualmente, pues ya estoy en plazo y ahora me toca a mí ser mucho mentora con mis alumnos que los quiero mucho y... Y también que trabajo en Citum, pues también mi líder del área que es Javier en Citum eh, es una persona súper humana con mucha paciencia conmigo y, y nada algo que me sorprende es que a pesar de que de todo lo que me ha pasado de todas las personas que me han criticado solo porque quiero ayudar a los demás y compartir cosas de ciberseguridad para que aprendan me he tapado con personas tan buenas en mi camino que me han hecho crecer muchísimo. Gracias a ellos, soy lo que soy. Y la verdad es que siempre he tratado de corresponderlo trabajando muy duro. Y bueno, ese fue mi camino, no sé si me puse un poco sentimental al respecto. Pero el consejo que yo les podría dar es que no tengan miedo de acercarse a una persona. Al final de cuentas, todos somos personas. No importa qué título tengas, si, crees, si lo admiras demasiado o si sientes que es imposible que te vaya a contestar. No importa, o sea, yo siempre tuve el valor de acercarme a las personas. Y tratarlos como lo que son, como una persona. Y, y nada, preguntar cómo puedo ser como tú. Y eso me sirvió mucho. Creo que conozco a algunos de los que mencionaste <laughs> vale. y, y personas que están aquí en el ecosistema. Eh, particularmente a, a Rafael Bucio, ¿no? Un buen... ¿Se escucha eh, raro? Ya, ya, a ver, vamos a ver si se escucha raro. Es que esto es como que se mata la configuración. Entonces espérame tantito Aquí, Ah, ya vi, mira, me, me cambió el micrófono <laughs> Espérame tantito para ver Lo del micrófono eh, Es este de acá Y acá yo voy a escucharte Entonces desde Espérame tantito Que, que, que Windows tiene varios dispositivos Raros Y yo quiero escuchar desde acá A ver, es, ¿puedes hablar, Sally? Hola Ah, perfecto, ya. ¿Me escuchas mejor? Pero yo te escucho a ti como, no sé si los demás en el chat, pero te escucho como doble. ¿Soy ah, yo nada más? Eres tú nada más. Es la configuración de acá del micrófono, entonces déjame ver si puedo cambiarlo no. a este. A ver, ya me, ya me dirás. ¿Ahí se escucha ya, mejor? Ya. Ya, ya lo escucho bien, perdón. Sí, Es solamente hacia ti, porque yo, para, para, la, para el stream, estoy saliendo desde otro micrófono, que es este otro que está acá, y estoy mandando la salida. Así que, bueno, todo bien en el chat y todo está perfecto. Eh, te decía que eh, creo que algunas de las personas que mencionaste en este ecosistema también los conozco, y me da gusto saber que que están ahí para apoyar a más personas, que están ahí para dar seguimiento. Y, y nos contaste una historia acerca de cómo y lograste hacer, cómo la comunidad, cómo tener ciertos sacrificios, obviamente llegan hasta donde estás hoy en día, lo que estás logrando. Eh, me, me encanta cuando realmente eh, pasan este tipo de cosas, ¿no? Cuando nosotros dejamos de lado nuestras comodidades, de lado... Eh, eh, hasta decir, pues voy a estar en casa con mi familia, sino que me abro a poder salir a buscar mis sueños, a buscar lo que quiero lograr, ¿no? Y en este caso, como nos lo mencionas, lograste cumplir ciertos sueños que en su momento pueden haber sido enormes, pero hoy en día los ves y dices, wow, lo que he logrado, y, ves, y cada vez soñamos más, ¿no? Es ahora, ahora quiero lograr esto, y ahora quiero, voy a hacer esto, y así se vuelve obviamente eh, todo un... un un mundo de, de sueños por lograr, ¿no? Entonces, eso me parece genialísimo en lo que nos comentas. Eh, hay algo interesante que nos preguntan: ¿cómo se puede trabajar en ciberseguridad? ¿Qué implica trabajar de, de, en esta área? Así que cuéntanos un poco to, sobre tu experiencia ya trabajando y laborando en este ecosistema. ¿Qué implica? ¿Cómo es un día a día de Sally al estar trabajando? Esto no es máster, esto es el día a día de Sally en ciberseguridad y okay. yo porque en Platzi master <laughs> En ciberseguridad enfocándonos en esa área pues depende mucho dónde vas a trabajar a qué te quieres dedicar depende mucho de tu background por ejemplo este, si te gustan las redes puede ser que trabajes más como pues un, un sini por ejemplo tiene que tener conocimientos de ciberseguridad y ahí estás aplicando ciberseguridad para proteger tu sistema aunque no seas un experto. Si, te gusta, si sabes de, no sé, cómo se comunica una API, cómo se conforma un JSON, cómo se conectan los servicios, este quizá podría ser muy buen pentester. Si te interesa estudiar programas y ver qué efecto tienen sobre los sistemas o, o los virus, por ejemplo, el malware, puedes dedicarte a la investigación de malware. En sí, un día a día, digo, depende mucho te voy a contar como mi experiencia día a día en los trabajos que he tenido para que vean como la diferencia que puede haber entre uno y otro. Cuando trabajaba de pentester, que, que es una profesión muy chida que me gusta mucho. Este, mi día a día era llegar a la oficina, ver mis tareas porque utilizábamos como Scrum y cuando te llega una nueva aplicación, normalmente el proceso es como primero el reconocimiento, este, como entender de qué trata la aplicación, este luego ver qué información hay por ahí posteada en la web de eso, este, checar los vectores de ataque, por dónde se... Todo es como ir estudiándola. Y ya que te empiezas a dar cuenta que tiene ciertas fallas de seguridad, que liquea información, no sé, que no utilice tokens, que, que a lo mejor, este, puedes corromperla de alguna manera o instalar, o sea, ya que descubres todos los fallas de seguridad que pueda tener. Realizas la explotación de las vulnerabilidades y lo documentas. Entonces, era como un proceso muy estructurado: de llegó a la aplicación, primero la analizo, encuentro los fallos de seguridad que pueda tener, después exploto esos fallos de seguridad, documento y se los reporto a los programadores. Es muy importante o a la persona que quiere el reporte, porque capaz si no es para un programador, es para una empresa. Y, y lo más rescatable de ahí es que que tengas este proceso, porque es muy importante como seguir los pasos de esa manera, si te dedicas como un ambiente más profesional, hay gente que lo hace just for fun, y está bien, está ok, mientras no hagas daño a alguien, pero bueno, ese era como mi día a día, y está muy chido, porque es un una trabajo donde tienes que aplicar mucha creatividad, de hoy oh, si lo hago de esta manera, qué efecto tendrá, y podré entrar por acá, entonces, Siempre va a ser diferente cada proyecto porque siempre vas a tener que encontrar diferentes maneras de vulnerar esa aplicación. A veces la vas a tener súper fácil, a veces va a estar como más complejo, pero cuando lo logras es como que sientes bien chido. Sí, te sientes como hackerman, o sea, sí, pero pues no sé, también es como tratar de mantenerlo profesional, de trabajar en un lugar, que cuando hagas eso tengas permisos para hacerlo, no lo hagas. Y es otro consejo para la vida. O sea, yo sé que es chido aprender, pero ten cuidado cuando tú haces pruebas de seguridad de que no estés haciendo daño a alguien. Y cuando lo vas a reportar, tienes que tener permiso de la persona para hacer lo que estás haciendo porque podrías acarrear problemas legales. Esa era mi día a día como pentester. Y después como en un laboratorio de ciberseguridad era más como... Eh, hacer una hipótesis porque era como machine learning, entonces tienes que hacer una hipótesis, entender cómo funciona el proceso de lo que quieres como automatizar, descubrir, este, aprender, etcétera, o sea, si vas a hacer que un algoritmo aprenda algo, tienes que entender qué es lo que tiene que aprender y dejársela fácil para que lo aprenda, dicho de una manera muy general. Entonces, mi día a día ahí era más como, bueno, llego en la mañana, este me preparo y todo y empiezo como primero a hacer mis hipótesis de cómo podría reflejar esto en programación, cómo podría hacer con algoritmo lograr sacar conclusiones de estos datos. Entonces, por ejemplo, ahí, como mi problema tenía que ver con malware, tuve que aprender análisis de malware primero, porque si quiero hacer que una máquina haga el análisis por mí de alguna manera yo tengo que saber hacerlo y luego saber reflejárselo a la máquina para que lo pueda aprender entonces ya que hice las hipótesis luego es como probar esas hipótesis este hacer ahora sí como aplicar todo el conocimiento y luego ver los resultados y estaba muy chido porque a veces era como este pararme en el pizarrón con mi líder con el bueno con el jefe de la empresa no sé cómo llama, titular de la empresa y nos, nos poníamos a hacer hipótesis en el pizarrón y él me daba sus ideas y luego yo le daba las mías y llegaba otra persona y decía, no, pero es que esto, entonces al final llegábamos como a algo bien chido y esa idea, ahora cómo lo vamos a ver, ahora vete y haz eso en programación, a la conclusión que llegamos. Y otras veces era sentarme con ellos y aprender de ellos cómo hacían el análisis de malware y luego este pensar como es mucho como los filósofos, ¿no? Que se quedan, ay, ¿cómo podría ser eso? Es mucho esa parte creativa. Y ya luego es como hacerlo en programación y probarlo. Y si tu investigación da buenos resultados, como todo método científico, ya que pasaste por todas las fases, pues ya sería la publicación. Entonces depende mucho, incluso a veces es frustrante porque vas a hacer cosas que no van a tener resultados y que no va a salir bien. Pero parte de la experimentación, pues es la posibilidad de que las cosas salgan bien y puedas aportar algo a la comunidad. Entonces eso es lo chido y aprendes muchísimo. Eh, no sé si tienen preguntas más técnicas, igual se las contesto por el chat. Ahorita las contesto. Ya hay unas eh, preguntas técnicas, ¿sí? Salí. Pre preguntan particularmente que si es necesario saber de redes. ¿Es necesario saber de redes? Pues la verdad es que yo creo que es la base. Aunque no te gusten, tienes que. Mi proceso de aprendizaje fue primero aprender a usar la terminal y aprender las bases de redes. Y después ya me fui a hacer cosas bien. Y yo recomendaría ampliamente que sí aprendan redes, porque fue lo que más sufrí cuando estaba haciendo research eh, de malware. Como tenía que estudiar comportamientos en la red, wow, o sea, quisiera haber prestado más atención a las clases de redes en la universidad. Entonces, eso sí es importante: aprendan de redes. No quiere decir que tienen que ser los máster en redes, pero entender cómo se comunican las cosas. Y, y cómo son los procesos en la red. Otra pregunta muy interesante que ha desencadenado otras preguntas aquí es: ¿Qué distro prefieres para el pen testing? Se habla de, bueno, yo sé que muchos prefieren genulinos. Yo he conocido personas en el ecosistema que usan Windows, otros que usan Mac. ¿Es distintivo tener que usar o es necesario usar un tipo de sistema operativo? Y otra pregunta ligada a esto, ¿es necesario tener una supercomputadora para trabajar en, en esta área? Cuéntanos, en tu experiencia, ¿qué computador es el que tú recomiendas? ¿Qué distribución? ¿Qué configuración? ¿Cómo es este sistema? ¿Es realmente cierto que son pantallas negras y solamente ven ustedes a través de la Matrix? ¿O realmente es lo que normalmente todos no podemos usar. Yo te estoy transmitiendo en Windows. Entonces, ¿cómo es? Cuéntanos, Ali, porque creo que hay mucha interés en saber cómo es el sistema operativo de una persona dedicada a la seguridad informática. Ok, bueno. Mmm, te voy a decir algo, porque este, al final del día siempre puedes utilizar máquinas virtuales para hacer tus laboratorios, y es recomendado, recomendado si vas a hacer cosas delicadas que utilices máquinas virtuales. Yo utilizo Ubuntu porque al final del día la mayoría de las herramientas este la mayoría de todo es más fácil desde la terminal realmente es más fácil bajarte algo este ejecutar algo y te agiliza mucho el proceso eso no quiere decir que sea es estrictamente necesario solo que te facilita más la vida en cuanto a kali linux está chido es una buena yo nunca he dependido así como que ah, utilizo solo kali linux lo he visto eh, y la verdad que sí te facilita mucho. Y si al final del día te facilita hacer todo, utilízalo. Pero lo mismo que puedes hacer en Kali Linux, lo podrías hacer en un, en un distro basado en Linux. Entonces, eh, pues en tus máquinas virtuales te recomendaría tener Kali Linux y utilizar de base Ubuntu. Pero hay gente que hace pentes en Windows, ¿sabes? No es un limitante al final del día depende mucho en qué te quieres enfocar, si vas a, incluso si vas a hacer un research de malware en Windows, pues probablemente tengas que tener una máquina virtual de Windows para probar ese malware. Entonces, uh -huh. mi recomendación Ubuntu, pero es preferencia personal porque a mí se me hace más fácil hacer todo en la terminal y este, ten, aprender a utilizar máquinas virtuales y aprender a que esos sean laboratorios que sean aislados de tu computador. Aquí tocaste eh, eh, temas interesantes de, de que de alguna forma no necesitas tener la supercomputadora, necesitas tener una computadora que funcione, ¿no? Obviamente, que, que tenga ciertas características medias, creo yo, que te permite trabajar con, creo que con que permita trabajar virtualización, porque creo que es una de las cosas que yo también he visto mucho más en, en este ecosistema. Eh, Creo yo que esa es como la primera característica, eh, pero creo que ustedes están abiertos a explorar las opciones que se tienen. Se menciona mucho de Ubuntu, puede, puedes trabajar con Kali Linux, que si sí Backtrack, aunque yo no sé si ya Backtrack sigue activo. Yo he visto personas ejecutar y trabajar con la consola de, de OS X, que es Unix o un sistema operativo cualquiera basado en Unix, ¿no? Que te va a ayudar a poder trabajar con estas herramientas. Hoy en día yo he visto muchas herramientas que están muy, sí, ligadas al a, a open source, a la comunidad GNU Linux. Creo que ahí es donde está más concentrado este tipo de, de, de desarrollo, pero eh, las mismas herramientas las encuentras en Windows, las mismas herramientas están en Mac, o sí predomina el uso de herramientas ya más enfocadas a este tipo de trabajo en, en el software libre. Cuéntame, Sali, ¿cómo, ¿cómo ves tú este punto? Mm, bueno, no soy la experta en herramientas, no soy la experta en nada, pero bueno, cuando yo trabajé de Pentester, creo que había más herramientas en Distros Linux. La única herramienta que no estaba disponible para Ubuntu era Acunetics, que en ese entonces, este bueno, la utilizaban mis amigos porque yo no tenía Windows. No deben, un buen ingeniero y un buen profesional en ciberseguridad no depende de su sistema operativo. De mis amigos que trabajan en eso y que yo siento que pues, son súper pro en el tema, algunos utilizan Mac, algunos utilizan Windows, algunos utilizan Ubuntu, la mayoría sí son más Linuxeros. La mayoría de las herramientas que yo conozco de Pentest son para distros de Linux. Pero, pues eso no, no debería ser como algo que te detenga o, o algo que te evite aprender y hacer cosas. Incluso depende mucho de la tarea que vas a realizar, como dije. Claro, creo que eso es algo que también a nivel de desarrollo de software yo también lo recomiendo. O sea, no te, no te cases con Mac, no te cases con Windows, no te cases con... Con Ubuntu, busca cuál va a solventar tu problema, particularmente cómo vas a trabajar a gusto, cuál va a resolver tu necesidad y. ¿Cuál es el ecosistema? Porque a veces el desarrollo de apps para iOS, pues te va a obligar a utilizar una Mac, ¿no? Pero creo que para lo demás tú puedes trabajar según te sientas cómodo, no importa el sistema operativo, todos van a tener obviamente un valor agregado. Así que ese es un punto. Fíjate que aquí hay una pregunta interesante que acaba de ver en su universidad, eh, redes y métodos de cifrado. ¿Qué pasos siguientes? Debería tomar para empezar en la ciberseguridad. Ya vio redes, ya empezó a ver métodos de cifrado y ahí es donde está. Él quiere sacar más provecho, me imagino que no tanto en la universidad, sino por fuera buscando contenido. Entonces, ¿qué nos recomiendas para empezar ahora sí? Eh, pasar por redes primero, después cifrado de computación. Eh, cuéntanos, ¿cómo es el camino para empezar a llegar a, a trabajar en ciberseguridad? Mm, si ¿sí ya sabes redes. Tu primer paso debería ser investigar brechas de seguridad que puedan, utiliz que puedan ser realizadas mediante la red. Por ejemplo, investiga qué es un man in the middle, investiga qué es spoofing, investiga este, desde métodos de cifrado cuáles métodos de cifrado existen. Este, cuáles han sido ya corrompidos, cómo es que se corrompe un método de cifrado. Normalmente lo que yo recomendaría es que si ya sabes algo, trates de ligar eso a la ciberseguridad y en cómo una persona puede romper esa tecnología o dañarla o vulnerarla, dependiendo de la situación. Entonces... Eso, investiga, este, no, no hackeo Facebook, acabo de ver un mensaje de eso. Ahorita tengo una pregunta sobre eso, pero síguenos, síguenos contando. Este, entonces, ya, aprovecha que tienes buenas bases en redes, eso está muy chido, y tú investiga cómo puedes aplicar ciberseguridad, las buenas prácticas, cómo proteger con un firewall. Entonces, la verdad es que eres suertudo. Yo quisiera que en la universidad hubiera aprendido muchísimo de eso. Oye, ya que tocaron el tema, la UTI que puso aquí el mensaje, ¿cómo se lidia con esto? Porque me imagino que esto es muy común en todos ustedes, eh, personas que se acercan pensando en que porque ustedes tienen un conocimiento o que se dedican en una área donde quieren garantizar tal vez los datos de los clientes o de información de las personas a nivel del de uso de las plataformas que, que tienen. ¿Cómo ustedes lidian con este tipo de mensajes? Que me imagino que debe ser muy muy común porque te reíste apenas lo viste. Entonces me imagino que no es la primera vez que alguien llega con este mensaje de, oye Sally, ¿puedes hackearme el Facebook de mi ex? ¿Puedes hackearme el Facebook de un amigo porque es que es el amigo de mi amigo? ¿Cómo lidias con esto? Uy, no, si no puedo hackear yo el Facebook de Mietz. Ah, la tiras. Este, bueno, eh, pasa mucho y yo no culpo a las personas que te preguntan eso. No los culpo porque lo hacen desde el desconocimiento de cómo funciona. Lo que sí veo mal es que quieras dañar a una persona hackeándolo. Yo sé que ya, lo dijo, ya, ya dijo que fue en broma, ok, no hay problema. Pero sí que quieras atentar contra la privacidad de una persona, eso está mal, no importa por dónde lo veas. ¿Cómo lidiar con eso? Este, es lo que yo digo, todos piensan que somos hackers y que podemos con todo, pero la verdad es que no, este, no sabemos hacer todo. Puedo decirte cómo podrían hackearte igual como una recomendación para las personas que están aquí, para que este, no, no caigan en esas cosas. Eso sí me interesa hablarlo. Este, normalmente cuando... Alguien dice hackear Facebook, hackear Facebook no es fácil. Normalmente, este, imagínate que si tú eres una persona que quiere hackear Facebook, detrás de Facebook hay un montón de ingenieros de ciberseguridad que están tratando de evitar que hagan eso y que tienen años trabajando y trabajando para que eso no pase. Entonces, es más difícil que técnicamente, tecnológicamente, tú vayas y vulneres su sistema. Normalmente, estas vulnerabilidades que no son conocidas se llaman Zero Day. Y bueno, si hay personas. En la Deep Web que venden estos Zero Days, que se traen carísimo. Sí, hay personas que hacen Book Bounty, que son personas que se dedican a vulnerar sistemas, reportarlo en plataformas y les pagan por eso. Puedes ganar miles de dólares por reportarle a Facebook un fallo en su sistema, pero tiene que ser por una plataforma donde eso esté permitido. Ahora, normalmente lo que va a suceder es que una persona va a utilizar ingeniería social. Ahí sí es muy común. Y, y creo que es lo que la mayoría de las personas hacen para hackear a alguien o para robarle sus datos. ¿Qué es ingeniería social? Y, y es como, bueno, entonces ya nos metemos como a temas psicológicos. Probablemente sea alguien que te conoce porque es jugar con tu psicología, querer engañarte. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Creo una página que se vea idéntica a Facebook, la maqueta igualita. Este, te mando un link para que según tú lo abras y veas una foto y. Y nada, en realidad crees que entras a la página de Facebook, pero es Facebook con una O. Y es otra página que es como un clon, y lo único que está haciendo no existe. O sea, solamente está como lo que tú escribas en los campos de texto, lo van a guardar en un servidor o en un lugar, una base de datos o donde sea. O la persona malvada que está detrás de eso está viendo lo que tú pones y, y luego te va a redirigir a Facebook. Es la manera más simple que te pueden llegar a hackear. Sí, es phishing es una técnica de ingeniería social que se llama phishing. Entonces creo que es importante que tengamos mucho cuidado con los links que nos mandan, tengamos cuidado también porque no nomás es escaso casos, también a veces pueden infectarte con malware, pueden infectarte con spyware y así es como lo hicieron con pegados en México que los engañaban para que entraran un enlace y luego se instalaba el agente en su teléfono, la gente espía. Entonces este nada más como para contestar esa parte de que hackear Facebook Tengan mucho cuidado con estas personas y en realidad, chicos, no atenten contra la privacidad de una persona. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad y si tienes problemas, no te vayas por los métodos malos. Es, es ilegal hacer eso. Entonces, ten mucho cuidado también a quién le andas preguntando. Exacto, porque no sabes eh, a quién le estás preguntando también, ¿no? Crees que es una persona que puede ser amigable, pero tal vez la persona no es la mejor persona. Eh, hay un punto interesante aquí que, que creo que vamos a entrar en la parte como uh, como adentrándonos poco a poco acerca del tema. ¿Las matemáticas son importantes para saber ciberseguridad, para moverte en este ecosistema? ¿Debo de ser buen matemático, entender matemáticas para trabajar en esta área? Mm, no necesariamente, porque Depende mucho. Si tú te vas a dedicar a la criptografía, a la esteganografía, sí, esa área necesita muchas matemáticas. Este, son cosas súper complejas en el término, bueno, si hablamos de que si no te gustan las matemáticas, va a ser muy complejo. Pero si quieres dedicarte a otras áreas como el pentest, más bien que matemáticas, necesitas creatividad, mucha imaginación. Conocimientos técnicos. Realmente al final del día las matemáticas son chidas, son bonitas, y es bueno tener un entendimiento básico de matemáticas por la lógica, más que nada, lógica matemática. Pero no, si tienes miedo a las matemáticas, vas a encontrar tu lugar acá. Has tocado el tema de criptografía. ¿Qué implica la criptografía? Eh, eh, ¿O qué es? ¿O cómo, ¿Cómo se come okay. la criptografía? Mm, hay dos términos que me gustaría diferenciar aquí, que es la criptografía y la esteganografía. Este, cuando tú mandes un mensaje a una persona y ese mensaje tómese por este, cualquier cosa que se mande del frontend de tu computadora a un servidor. Es un ejemplo. Eh, digamos que yo quiero hablar contigo, pero yo quiero que si ese mensaje pasa por un lugar desconocido y llega alguien y lo, lo ve, lo espía, no entienda qué dice. Entonces, la criptografía es tomar un mensaje y modificarlo para que no, nadie lo entienda hasta que solo el, solo el destinatario lo pueda entender. Entonces, un método de criptografía súper antiguo y súper conocido es el cifrado de César, que normalmente se usa para estos ejemplos. Este que lo que hacía era que, si quieres decir hola, cada letra la cambiaba por la letra que estaba dos veces más adelante. Entonces, si quieres decir A, ponías la C. Si quieres decir B, ponías la D. Y así sucesivamente. Entonces yo te mandaba un papelito con ese mensaje que estaba cambiado. Y si alguien llegaba y me robaba el papelito, no iba a saber qué estaba diciendo. Y es lo mismo. La criptografía es un algoritmo que cambia este mensaje. Y, y cuando llega, si alguien lo espía, si existe un sniffer, que es la persona que se pone en medio y trata de robarte información. Por ejemplo, cuando mandas tu tarjeta de crédito. En, pues crees tu tarjeta de crédito en Amazon o en Mercado Libre y esta información se manda a un servidor. ¿Y qué pasaría si hay una persona en medio que está como un proxy en medio de los mensajes y está leyendo todo y luego lo deja y llega a su destinatario, pero ya hubo alguien que lo leyó? Entonces se cifra, se, se utilizan métodos de criptografía, algoritmos de criptografía para cifrarlo. La esteganografía, en cambio, es algo totalmente distinto que este. No intenta, no intenta cambiar el mensaje, pero sí ocultarlo. Y un ejemplo de esto son las marcas de agua. Entonces, bueno, en sí normalmente se utilizan estas técnicas combinadas para, asegura para asegurar este, las cosas o para evitar como que alguien robe tu información o que alguien modifique la información sin que te des cuenta o sin que tengas una manera de comprobarlo en sí, creo que de manera, lo mejor que lo pude explicar para que no sonara tan técnico, y que todos lo pudiéramos entender, porque a veces yo tengo un libro de criptografía, este, de fría, este ganografía, y lo tengo abandonado porque hoy oh, me ha dado dolores de cabeza, y, y sí son temas un poco complejos, pero con que entiendas en general cómo funciona, y sepas utilizar los algoritmos para encriptar tus cosas, está bien. Tocaste el tema de los libros, y creo que es una pregunta que muy, muy ahí en el chat estaba de qué nos recomiendas, qué libros, qué recursos nos recomiendas para empezar a, a trabajar, no tanto en, ahorita en la, en la criptografía, sino en general, eh, para empezar a desenvolvernos en este ecosistema. Qué libros, qué recursos, qué sitios, qué información, dónde puedo empezar a meterme adentro de este ecosistema, porque no nada más es saber algo en la universidad, no nada más es tener eh, las ganas, sino tienes que rodearte de mentores, de rodearte de una comunidad de rodearte de conocimiento de aprender, de lugares ¿qué recursos tienes o qué recursos utiliza Sally para estar al día o para seguir aprendiendo acerca de este tema que estamos hablando en el momento? Ok los libros o las lecturas que tuve a mis inicios para aprender, creo que primero, este, existe muy buena bibliografía en internet por ejemplo está OWASP yo me acuerdo que me leía el OWASP Top Ten, que son un recopilado de las 10 principales vulnerabilidades que, que suceden en el mundo, como esto es lo que más normalmente pueda pasarte. Y este, yo lo leía y por cada punto trataba de investigar más de cada punto e intentaba como hacer mis, mis simulaciones de ataques para entender mejor cómo hacerlo. Otra cosa, un libro que me sirvió mucho fue el libro de redes de computadoras de Tanenbaum este yo también tengo un curso de redes que este graba inicios de año pero aún no se lanza por temas de la pandemia en la vida dificultades pero este el libro de Tanenbaum redes de Computadores de Tanenbaum buenísimo para empezar no tienes que memorizar todo pero te va a ayudar a entender este ciertas cosas digo ni siquiera yo entiendo todo lo que tiene ese libro pero pero en sí me sirvió mucho para iniciarme esas dos lecturas súper recomendadas mm, libros de ciberseguridad hay muchos yo tengo un repositorio de libros que igual ahí les voy a compartir de PDFs. Este, por ejemplo, hay cosas que, que te van a servir. Ahí mencionaban algo de exploits. Este, Si ¿sí es necesario escribir tus exploits, no siempre, pero es un skill que se valora mucho profesionalmente. Por eso tienes que aprender lenguajes de programación, aunque no es estrictamente necesario. Yo aprendí Python, por ejemplo, para eso. Eh, ¿Qué otras lecturas? Como yo trabajaba en eso, pues tenía una persona que todo el tiempo me decía cosas, como hacerlo, me lo explicaba, pero hay unos libros que se llaman, ahí tengo alguno, les voy a sacar un libro que tengo aquí, perdón. Te esperamos, aquí te esperamos. Eh, hay, hay una pregunta interesante de lloyd que me parece interesante, o sea, que ya te, la, te la voy a hacer. Ah, mira, es un buen libro. Tengo, ¿sabes? por ejemplo, este libro, esta editorial es buenísima, oh, o... Really? Really? Ah, ellos hacen libros muy buenos. Entonces, este libro, por ejemplo, trata de las bases de la ciberseguridad en las redes, para ir por el chico que preguntaba, y me ha encantado. Este libro fue un regalo de un amigo, precisamente de la comunidad de ciberseguridad, y está muy chido, se lo agradezco mucho. Eh, hay otros que se llaman Cook Book, por ejemplo, este un amigo, un conocido mío que se llama Paulino Calderón, escribió un libro de NMAP que es una tecnología que utilizas para hacer escaneo de puertos, investigar vulnerabilidades en infraestructuras, el Enma Cookbook, así como libro de cocina, como receta de cocina, algo así por el estilo. Todos esos libros que son, eh, son muy buen elemento porque te llevan directamente a la práctica, pero también te explican bien los conceptos. Entonces, eh, ¿les parece que mejor un compilado de libros que recomiendo en mi Twitter? Lo posteo por ahí. Y ya este, porque ahorita no me vienen muchos a la mente, pero sé que hay muchos que estuve por ahí consultando. Hay una pregunta interesante en el chat. ¿Qué tan cierto es Mr. Robot? Esta serie, que creo que se hizo popular a raíz de, de los tópicos y los temas de cómo se desenvuelve a nivel de corporativos y a nivel de, de todo este, de esta trama, ¿no? ¿Qué tan cierto es lo que sucede en, en esta serie? Nos preguntan. Mm, ok, algo chido de esa serie es que tiene bases muy realistas. O sea, en un, así como, ¿cómo se llama esa serie? Black Mirror, son cosas que pueden llegar a pasar, ¿sabes? Entonces, mm, hay una razón por la cual las personas dentro de ciberseguridad les gusta esta serie y es que sí se esforzaron por darles buenas bases técnicas. Entonces sí es posible lo que pasa ahí, aunque sí tiene en parte obviamente ficción, pero no es de esas series o esas películas de Hollywood que sabes que son puras mentiras y que es imposible que un hacker pueda hacer eso. Entonces, buen punto para Mr. Robot, o sea, manita arriba para Mr. Robot, porque sí se preocuparon por tener bases tecnológicas, o sea, yo que sé, sí había ingenieros detrás de eso cuando estaban haciendo la serie, así como cuando en Matrix consultan puertos con NMAP, <laughs> De pérdida así pusieron al comando, O sea, bueno, sí, la verdad que está muy chida y recomendada como para emocionarte, una mezcla de realidad y ficción. Algo interesante que, que yo recuerdo de la serie es cuando vuelan directamente a un data center para, para darse cuenta de un ataque. ¿Es tan cierto llegar a volar para ir a, a proteger datos en un data center? Es como mi pregunta que, que yo vi. Wow. Fue lo que me llamó, así como... Ok, pues el man literal fue como vuélvelo porque toca ir al data center. Entonces, ¿eso, eso puede llegar a pasar. Tocaría ir al data center en dado caso. Wow, no me imagino que vayan a volarlo, a destruirlo totalmente. Pero... No, Creo volarlo que... de pero... volar en un avión a la, a la, al lugar, no, no de destruir. Ah, ok, es que solo me he visto la primera temporada. ¿eh? <laughs> este, pues yo lo veo raro, pero sí un escenario posible, aunque no lo creo tanto necesario, porque normalmente, o sea, esos son casos muy atípicos con un poquito de utopía de que todo va a salir mal. No sé, claro. no sé, o sea, puede darse el escenario, no digo que es imposible que eso llegue a pasar, pero no, no sé, se me hace muy, muy, muy atípico, o sea, tiene que juntarse muchas condiciones para que eso pase. Ya, ya me acordé de qué capítulo dices. No. <laughs> Posible, pero muy raro. Es como lo de Black Mirror. <laughs> claro. Oye, mencionan qué tanto puede a nivel de inteligencia artificial hackearnos. ¿Nos podría hackearla una inteligencia artificial? wow ese es un tema... Ah, y ahí va otro libro que les recomiendo. Um, hay, un libro, hay un libro que se llama... Inteligencia artificial para usos maliciosos, que igual también les voy a dejar el título en el compilado de libros para que después lo compartas. Yo me leí ese libro porque realmente quería darme una visión de eso, de cómo la inteligencia artificial podría tornarse mal para nosotros en términos de ciberseguridad. Ese libro es un esfuerzo de varias universidades de Estados Unidos como para dar una, un panorama. También me vi algunos videos de DEFCON, algunos videos de Black Hat que hablan sobre las investigaciones actuales y las cosas que se han hecho. Creo que una de las cosas más que hasta utópica suena que he visto de investigaciones de algunas personas en inteligencia artificial. Existen antivirus que utilizan inteligencia artificial para aprender del malware y, y como generar nuevas reglas para detectar y parar el malware. Pero ahora dicen, ¿qué va a pasar si el malware se vuelve polimórfico, utiliza inteligencia artificial? Bueno, sí, ya existe malware polimórfico. Pero ¿qué pasa si ahora el malware utiliza inteligencia artificial para evadir esa inteligencia artificial del antivirus? Entonces, esa charla está muy buena, se llama como Inteligencia Artificial contra Inteligencia Artificial, y es como, ¿qué pasa si pones esos dos a pelear? O sea, es como, wow, muy utópico. Otras de las cosas que he visto que podrían suceder, qué tan malo se puede tornar. Este, por ejemplo, el reconocimiento facial. ¿Qué va a pasar si en el futuro tenemos drones que utilizan inteligencia artificial para atacar a personas específicamente? Y, y hay miles de fotos de nosotros en Internet normalmente. Va a ser muy fácil que alguien cree este, un modelo para detectar nuestro rostro y, y listo, nunca vamos a saber quién fue porque fue un drone. O, bueno, quizás sí, si haces este, ingeniería reversa y este, utilizas métodos de forense, pero no lo sé, más complejo es. Entonces, otro es que la, la inteligencia artificial va a aprender de cómo nosotros somos, qué opinamos, este, cómo nos comportamos y nos puede hacer campañas de pitching basadas en nuestros intereses y nuestra forma de ser. Ese es otro posible, otro posible escenario. Este otro escenario que recuerdo era eh, el vishing, que es un tema que se habla muy poco, que ya ves que ahora mmm, se utiliza mucho reconocimiento de voz para, hey Google, haz esto y te reconoce que eres tú, que eres la persona dueña del, del Google Home. O cuando, no sé, hay muchas tecnologías que están potenciándose usando nuestra voz. ¿Y qué va, qué va a pasar cuando llegue un punto en que puedan suplantar nuestra voz y... Fingir que somos nosotros. Si sí hay estudios que ya pueden suplantar nuestra cara y darle movimiento, ahora cómo vas a poder diferenciar que realmente fui yo la que dije eso si alguien puede suplantar mi voz. Entonces, ahí hay otras investigaciones que se centran en técnicas de marcas de agua sobre tu voz y sobre tus videos para como detectar que eres el original. Entonces, así de loco se puede poner la cosa. Oye, me, me queda sin palabras porque la verdad es que es como empiezan ya tópicos de miedo, porque imaginemos cómo empiezan eh, bots peleando contra, bueno, o sea, inteligencias y, contra inteligencias y a su vez buscando a los datos maliciosos. Una pregunta que creo que muchos nos hacemos, ¿realmente nuestros datos son 100% seguros? ¿Estamos seguros cuando usamos Internet? Uh, yo creo que no, 100% jamás. <laughs> este, bueno. Que si están seguros tus datos en internet, depende mucho de a qué te refieras con seguro. Este, algo que puedes hacer es googlear tu nombre o googlear tu username y ver qué tanto puede aprender una persona de ti solo googleándote, solo viendo tus redes sociales. Haces que tu Facebook sus publicaciones sean solo para amigos o solo dejas público. Tu Twitter es público. Este, Hay fotos tuyas en internet, publicas tu Instagram. Entonces. Si a ti no te molesta que las personas tengan fotos de ti guardadas en su computadora, porque es una posibilidad, a mí me pasó, fue horrible. O bueno, si puedes vivir con que alguien puede estudiar tu perfil de Twitter y, y saber a qué clase de opiniones te sesgas, pues bueno, si puedes vivir con eso está bien. Pero si eres una persona que sientes que eso es una que están atentando a tu privacidad, que cuidas mucho tu privacidad, entonces pues hay que tener cuidado con lo que posteas en redes sociales. Desde el momento en que lo haces público, ya nunca vuelve a ser tuyo. Una vez posteado en Internet, algo jamás se va a volver a borrar. Entonces, creo que no le damos suficiente, suficiente valor a eso. Y otra cosa a la que no le damos suficiente valor es educar a las personas sobre sus derechos digitales, que es un tema muy interesante y creo que da pie para otra plática después. Sí, fíjate que hay unas preguntas interesantes. Eh acerca también de qué tan seguro qué tan seguro es la nube Amazon dicen Azure Google qué tan segura es la nube me imagino que yo o sea como hace rato no lo mencionabas acerca de Facebook eh, pues las empresas dedican mucho en este punto no porque creo que es algo muy sensible que se debe garantizar que cierta información cumpla cierta eh, uso y cierta formación y cierta estructura de que no sea obviamente corrompida. Pero, ¿qué tan seguros son estas herramientas hoy en día para nuestros servicios que usamos? Bueno, este, la verdad es que no hay sistema 100% seguro. Eso es algo que tienes que aceptar, que existe y que jamás va a cambiar. Entonces, este, ahí decían que el único sistema seguro es aquel que está apagado en un bloque de hormigón protegido en una habitación sellada, rodeada de guardias armados. Incluso eso, incluso eso podría ser más no seguro, pero este, no, chicos, creo que lo más importante es que aprendamos a exigir a las empresas que tengan políticas para proteger nuestros datos. Que haya restricciones de a quién le comparten esos datos, porque un sistema nunca es 100% seguro. Es muy fácil saber si tu información ha sido vulnerada. Te puedes ir a Have I Been Pound, buscar tu correo y ver si ha habido una brecha de seguridad de alguna empresa donde hayan publicado tus datos. Ahora, eso no quiere decir que ha sido fácil, este, todos mis secretos van a ser descubiertos por el gobierno, pero si estás en una red social, y tienes datos ahí y esa empresa no se, preocupa, no se preocupa por tener un equipo de ciberseguridad cuidando tus datos, por tener reglas, por tener políticas. Si el gobierno de tu país no tiene políticas que te protegen tus derechos digitales, pues claro que estás en peligro. Oye, aquí hay una pregunta interesante y, y yo he escuchado que, que no se enfoquen en esto. ¿Qué antivirus recomiendas? ¿Y es cierto que los antivirus atraen a los virus? Ay, no, es como los antivacunas, eso. <laughs> no, este. No, antivirus que recomiendo, Avast y McAfee, creo que son buenos. Eh, no creo que los antivirus atraigan a los virus. Eh, yo no creo eso, habrá gente que lo crea y, y nunca he visto como alguna investigación seria que me demuestre que los antivirus atraen a los virus, sino todo lo contrario, entonces no puedo respaldar esa información por ningún medio. Claro, aquí hay otra pregunta interesante de cómo se le comunica a una empresa que quiere hacer Bug Bounty. Ah, es, eh, yo te recomendaría, si vas a iniciarte en este mundo, los chicos de Dragon Yar hace poquito publicaron una charla de eso muy interesante. Dragon Yar es una comunidad colombiana de ciberseguridad este, googlea y busca plataformas que se dediquen a book bounty y ahí mismo las empresas como Facebook, como Twitter, como Uber, este, tienen acuerdos con esas plataformas para que tú puedas hackearlos sin temor a que te vayan a demandar o algo. Hay empresas que son más amables con que les reportes un problema de seguridad, como Facebook, por ejemplo, que hasta te puede contratar, o Google, pero hay empresas que se lo van a tomar súper mal. Entonces, para evitarte problemas, vea plataformas de book bounty que se dediquen profesionalmente a eso, que te puedas, este, ahí pusieron un link de HackerOne, eh, sí, está muy chido ese link. Si quieren más información, igual y en el junto con los libros que había mencionado en la charla, también les pongo como algún post que habla de programas de book bounty recomendados. Tengo en mi repositorio de recursos una lista de lugares de book bounty, de herramientas de ciberseguridad y este, herramientas para buscar exploits. Entonces les paso esos recursos también para que se vayan iniciando. Aquí hay un algo, una pregunta también muy interesante que, que, que me llama la atención de que, que la hicieron, fue de Mr. J93. ¿Lenguajes o tecnologías más utilizadas en la seguridad informática? Tengo que saber, ¿con JavaScript puedo trabajar? Digo, porque yo soy JavaScript, yo, yo, yo sé JavaScript, pero no sé. Cuéntame, porque puede que esté equivocado y entonces me gustaría que desde tu experiencia, ¿qué lenguajes están más ligados a esta área y cómo puedo, obviamente, sacarle provecho en dado caso que estén eh, muy familiarizados? Saber mm, JavaScript es importante para poder evitar inyecciones de JavaScript, inyecciones de código JavaScript. Este, para hacer exploits, Mm, he visto exploits en Python, he visto exploits en, en Ruby. Este en Metasploit puedes como esa herramienta la puedes como buscar, es una herramienta muy utilizada, primera herramienta recomendada, donde puedes ver en qué código se escriben los los exploits. Puede ser en cualquier código en realidad. Lo importante que, es que ese exploit pueda realizar acciones en el sistema que vas a Explotar o vulnerar y, este, y lo, haga, lo haga bien y obtenga la información que deseas. Lenguajes de programación, pues yo te recomendaría principalmente Python. Es lo más fácil de aprender a primera instancia, pero claro que puedes hacer en JavaScript. Incluso podrías dedicarte a buscar vulnerabilidades de código JavaScript que afecten a ciertos frameworks, si eres muy pro en eso, y reportarlas y ser book bounty relacionado con JavaScript. Eh, otras herramientas, bueno te puedo mencionar algunas en general que sé que son muy populares Endmap es una, y herramientas gratuitas, obvio o que tengan una versión gratuita, Nmap, bursuite o sea, son como súper básicas para automatizar inyecciones de código SQL Map aunque es recomendable que primero aprendas a hacerlo manualmente y ya después te vayas a esa herramienta automatizada porque a veces vas a tener que meterte a hacer las cosas directamente tú y no usar la herramienta cuando la herramienta te falla. Este MetaSploit, que es para buscar exploits, para, código rever... para ingeniería de código reverso, este, está a... APK Tool, la conozco para dispositivos móviles, este, hay otras que son más fáciles como MobSF, eh, para búsqueda de directorios puedes hacerlo con Bursuit, o sea, Bursuit es como la más chida, la más completa que yo conozco y que recomiendo personalmente y la que veo que muchos usan, pero también puedes utilizar este dir Booster que es para buscar directorios, puedes irte a GitHub, les puedo compartir mi GitHub, ahí tengo estrellas en varios repositorios de herramientas y buscar herramientas que tengan que ver con eso. En sí, primero aprende las bases de cómo actúan esas herramientas y después usa las herramientas. Si vas a utilizar Bursuit, que es un proxy, entiende cómo funciona un proxy, cómo funciona un ataque min in the middle Entonces, eh, les paso mi listado de herramientas, o te lo paso a ti, Oscar, para que lo compartas. Claro, sí, igual yo te lo busco aquí rápido. imagino que está en tu GitHub, ¿no? Sí, y también este, te paso el documento donde tengo toda esa información. Ya aquí estoy uh, entrando. Si quieres, nomás dame el nombre de tu repositorio, ya lo encontré. Ya estoy Sammy viendo HG. el repositorio, ya lo tenemos acá. y Imagino que aprendiendo hackathon, hackathon, eh, proyecto, PW, no sé, mobile security, ¿cuál sería el documento? Hoy ahí no están los recursos. Uh, déjame, checo ya que acabe la llamada. Ah, <laughs> bueno, igual dice, si igual no ahorita no. pueden seguir a Sally como, a como SallyHG en Twitter, donde nos va a estar compartiendo lo que estamos también aprendiendo acá. Y bueno, eh, en estos temas han salido varias preguntas interesantes acerca de, de la seguridad. ¿Qué tan importante es la seguridad en una empresa a nivel de proteger las redes, proteger los servicios? Yo he visto que muchas empresas no consideran la seguridad como parte esencial. ¿Qué nos puedes decir en tu caso que trabajas directamente en este punto? Si tu empresa almacena o trabaja con datos sensibles de personas, necesitas ciberseguridad, sí o sí, necesitas tener políticas de seguridad de la información necesitas tener algún equipo que te ayude a asegurar eso o contratar a alguien que te ayude a asegurar eso principalmente tengo datos que son importantes que son sensibles que podrían encontrarse en peligro de que se revelen y dañar a una persona o atentar contra su privacidad esa es la primera pregunta que tienes que hacer entonces yo creo que mínimo, esas empresas tendrían que tener un área de ciberseguridad. Y si desarrollas software, pues también alguien que te haga pruebas de ciberseguridad. Claro. ¿Qué tan importante? Bueno, no tan importante. Eh, ¿Qué rango salarial tiene una persona que trabaja en este ecosistema? Creo que nos lo preguntan ahí bastante. Son muy buenos. <laughs> eh, pues mira, aquí en México obviamente está más mal pagado en Estados Unidos o en el resto del mundo. O en Latinoamérica en general sí suele estar más mal pagado. Y aún así, los sueldos son mucho, muy buenos. De hecho, hacen falta muchas personas profesionales en ciberseguridad. Entonces, cuando hay alguien bueno, puede que casi casi se pelean por tenerte y te vas a encontrar un trabajo donde te paguen bien. Los sueldos que yo he tenido a lo largo del tiempo, cuando yo era practicante, por ejemplo, ganaba 300... No, 300 ah, como seis mil pesos que son 300 dólares no más o menos al mes eso ganaba mis inicios de practicante y ya cuando pasó el tiempo me empecé a topar de que los sueldos no bajan de mil dólares o incluso 1500 dólares o sea normalmente es como lo menos que te pueden dar si ya tienes unos dos años o si ya tienes una certificación y hay sueldos que pueden llegar hasta los diez mil hasta los cien mil dólares digo diez mil dólares que son cien mil pesos entonces puedes ganar un montón la verdad es que si nada más te empiezas a certificar y empiezas a tener experiencia puedes ganar muchísimo entonces sueldos acá están muy bien Creo que a nivel de, de desarrollo, a nivel de estas áreas, eh, los sueldos siempre van a ser por región, van a estar orientados por eh, habilidad, por los temas. Tocaste el, un punto interesante, las certificaciones, y quiero imaginar que aquí son más necesarias o son parte para validar que ustedes tienen cierto conocimiento o por qué esta parte de las certificaciones, ahorita que lo mencionas. Uh -huh. Sí, porque no, muchas veces en un trabajo te van a preguntar, lo primero que te van a preguntar es qué certificaciones tienes. O eso, o que demuestres que sabes. Entonces, en los trabajos más godines más todavía te van a pedir la certificación. Yo recomiendo que primero se hagan las security más de CompTIA. Este sí si son en Pentesting, está la de Ethical Hacker. Este también está las certificaciones CISP. Bueno, depende mucho del nivel, pero para iniciar yo creo que te vayas a CompTIA y hagas la de Security Mass, que fue como de las primeras que puedes iniciarte. Y este, si quieres dedicarte a Pentesting, Ethical Hacker. Mencionan la parte ético. ¿Qué tan ético realmente es todo este ecosistema? Porque yo he escuchado mucho este término, ¿no? De Ethical Hacking, Ethical Pentesting y Ethical, y meten la palabra Ethical. Pero, ¿qué realmente uno tiene que considerar la parte ética en todo esto? Ya nos lo mencionaste, obviamente, no ser malas personas, no, no tratar de, de, de buscar eh, información de terceros. O sea, obviamente, creo que eso es una de las cosas que tenemos que pensar. Y también, como desarrolladores de software, pensar en la seguridad de las personas. Pero, ¿qué tan cierto es esto de la ética interna dentro de, de, de todo este ecosistema? Creo que cuando te desarrollas en tecnología debes tener ética, como persona debes tener ética, ¿no? De como profesional, pero dentro de la ciberseguridad cuando hablas de ethical hacker o este, bueno, sí, de ethical hacker es el, el término más común. Es una persona que se dedica sí a vulnerar sistemas, pero es con un motivo de ayudar a que una empresa conozca o una tecnología se sepa quién lo está desarrollando, sepa que tiene vulnerabilidades. Entonces, normalmente el ambiente en el que tú vas a ser un ethical hacker es, trabajo en una... Ethical, ¿Por qué es un ethical con K? Bueno, eh, si trabajo en una empresa donde hay un área de ciberseguridad o trabajo en un equipo de pentesting y una empresa contrata mis servicios, un ethical hacker lo que va a hacer es que va a encontrar las vulnerabilidades, lo va a documentar y se lo va a dar a esa persona, pero para que lo arregle. Vamos, es para ayudar. No es como en mal plan de nada más vulnerarlo y robarle sus datos y este, publicar sus vulnerabilidades en algún lado. Entonces, a eso se refiere, que lo haces por el bien, sombrero blanco. Cool. Me, me gusta ese, ese punto para que quede más claro acerca de lo que implica. Y, y bueno, salí entrando ya un poquito a, a, otros, a otros términos acerca de lo que implica todo lo que estamos hablando. Eh. En el ecosistema de donde te desenvuelves y, y se habla acerca de todo lo que estamos viviendo en esta área. ¿Cómo ves la participación de mujeres eh, eh, en esta área? Es una pregunta difícil. Mm, bueno, sí hay mujeres. Creo que aquí en México me he topado con pocas, normalmente. Conozco más chicas de Argentina, raramente. Creo que porque. Mi roomie era argentina porque una vez fui a un evento de ciberseguridad en Chile y ahí conocí este, a una chica de Argentina y conocí esto que se llama Las Pibas de Infosec, que es una comunidad muy chida de Argentina, todas las niñas se dedican a ciberseguridad, todas las mujeres que están ahí se dedican a ciberseguridad y este se apoyan entre ellas, hacen workshops, están Not Pink Con, que es una conferencia de ciberseguridad donde todas las expositoras son mujeres está los workshops que hace Sheila Berta. bueno yo he visto que Sheila lo hace pero ya me ya me informaron que en realidad es un esfuerzo conjunto de varias, chica, varias chicas que no conozco este dan talleres gratuitos de ciberseguridad a mujeres para que inicien el área está muy chida esa comunidad y es parte de lo que quisiera traer a México en México bueno pues este conozco pocas quizá porque a mí me falta todavía conocerlas no es que no haya pero yo veo mucho más pobre la participación de mujeres de ciberseguridad, mucho más pobre que incluso en la programación, que incluso en la tecnología. Y en parte eh, yo siento que lo que falta es más representación. O sea, como por ejemplo yo he ido a eventos y soy la única mujer y la verdad es que a veces uno se siente intimidada de, de repente estás parada, estás rodeada de un círculo de puros hombres o estás en un bar y hay puros hombres. Este, como en un meetup o algo así y hay puros hombres y tú como que ah, sientes un poco no porque te falten al respeto sino que pues es incómodo debo decir que a veces es incómodo te sientes como fuera del lugar y, y sin más chicas están intentando acercar y luego llegan a este ambiente estil en el que te hacen comentarios horribles debo confesar ni siquiera son comentarios que cuestionen las ideas, centrales de tu, las ideas centrales que tú estás exponiendo o que busquen aprender más o entender qué es, qué es lo que estás hablando, sino que son comentarios directamente a ofenderte y son comentarios sesgados al sexismo. Entonces, yo solo me pongo a pensar en todas esas chicas que intentaron ir a un evento y que se intimidaron que intentaron dar una charla de algo y le dijeron, este, vete a la cocina, le dijeron, ni sabe. Vamos, yo lo he vivido en carne propia y no pueden decirme que no existe porque lo he vivido una y otra vez y otra vez y otra vez. Es horrible. Y entonces, en parte, la comunidad no es muy amable en ese sentido con las mujeres en ciberseguridad. Te piden mucho que seas súper técnica, o sea, que... Que si no sabes qué distro se creó en 1992 cuando se estaba rascando y cortando la uña del pie, este, el fundador de Linux, ah, no, no sabes de ciberseguridad. <laughs> una vez en una conferencia me acuerdo que me preguntaron, ay, ¿tú qué sistema operativo usas? Porque si no usas Ubuntu no sabes. Y yo, pues sí es Ubuntu, pero ¿qué tiene que ver eso? O una vez dije, expuse en la 8.8 en Ciudad de México mi research o lo que aprendí a um, ciberseguridad y machine learning, como ese enfoque, y me dijeron, ay, ¿por qué no hiciste lo que se hizo de la inteligencia artificial contra la inteligencia artificial? A ver, y yo, no lo hice porque ese no era mi enfoque, ¿sabes? O sea, normalmente como que te cuestionan mucho y es algo que hablamos en estos grupos de apoyo entre mujeres en ciberseguridad, tienes que ser tienes que cumplir todos los estándares que esa persona cree que tienes que tener para estar en ciberseguridad. Y a veces ni siquiera son cosas sostenibles, son cosas simples. Y bueno, pues es eso, yo creo, y a tener programas que ayuden a, a que las niñas aprendan, que se sientan seguras, que sepan que, que vamos, somos más los buenos allá afuera. Y es algo que me demostraron hoy. Les agradezco mucho a todos los que están aquí y que me dieron mensajes de apoyo por mis redes sociales. Este somos más los buenos y si por ahí en el público o en, el, en los mensajes del chat hay una chica que quiere iniciarse en esto, hay una mujer que tiene miedo, que no sabe cómo empezar, créeme que tienes todo mi apoyo, que yo me comprometo a ser tu guía en este camino y seguir apoyando que haya más mujeres en ciberseguridad. Claro, y creo que sin duda deben de escribirle a Sally HQ en Twitter para que puedan estar conectados contigo y puedas seguir apoyando y que obviamente puedas entrar más a este ecosistema donde sin duda a nivel de desarrollo, a nivel de seguridad, hace falta más mujeres en tecnología y es lo que queremos seguir apoyando aquí en este canal, apoyando con muchas más personas de la comunidad. Y hablando de la comunidad, Sally, eh, hay competencias en Latinoamérica, hay eventos en Latinoamérica, eh, en México, ¿cómo sucede? Yo sé de Dragon Yard porque está acá en Colombia, no precisamente en la ciudad en la que yo estoy, pero se escucha mucho de ellos acá. En México conozco algunos eventos que han sucedido, sé del DeathCom también de Las Vegas. Eh, ¿Cómo ves tú el ecosistema ya de comunidad a nivel Latinoamérica en este entorno? Mm. Falta más, claro que sí, se faltan más, hace falta más difusión, difusión y más eventos. Eh, eventos que conozco: está el 8.8, que tiene base en Chile, pero que Paulino Calderón lo trajo acá a México, que es el, la persona que les comenté que tiene este libro de Enmap. Eh, está muy bueno ese evento. Están otros eventos como el Naunam, creo que Joksan este, trae el evento de Duribacon. Eh, en... hay otros, este, pero realmente no, hay muchos que son solo marcas que van y ponen sus productos. A mí me gustan los eventos de personas que te muestran una investigación, que te muestran un caso práctico o que te dan a conocer más de un tema. Está Ecoparty en Argentina y estaban comentando esto, Dragon Jarcones es en Colombia, sí, también lo conozco, espero con mucho gusto cuando todo esto pase. Poder ir a Argentina y a Colombia. Este, y está la Not Think Con, que es la conferencia de solo chicas que sucede en Argentina, que he visto las investigaciones que se postulan ahí, están súper chidas. Y este, Defcon, Black Hat, Black Hat tiene base también en Europa, entonces también en Europa me tocó ir a este evento súper padre que se llama, ya sé que me voy a poner muy de gay, Y vamos a ir a Europa, pero vale la pena buscar sus página, buscar sus contenidos, buscar las investigaciones que han publicado ahí. Este HoneyNet tienen este, este evento que son personas que tienen tiempo ya. Incluso por ahí me tocó ver entre las personas que alguna vez estuvieron ahí a, a, a Julián, Julian Assange, que es de Wikileaks, y me sorprendió mucho. Yo creo que personas ahí con mucho nivel. Entonces, hasta yo me sentía como que, wow, esto estoy soñando, estoy en este evento en Europa. Pero bueno, este, mi sueño, yo creo, es también ir a conocer estos eventos como Dragon Yard, como Eco Party, como Not Pink Con. En, aquí en México, mmm, pues esos dos que comenté, la 8.8 y este Duribacon. Son los únicos que conozco que presenten investigaciones y no como lo, lo hizo para vender marcas, ¿sabes? Como para vender productos. Claro. Y ya para cerrar, Sally, con esta gran charla, ¿qué, no, qué consejo nos das ya para, para cerrar? ¿Qué, ¿Qué sería el consejo que nos darías a todos los que queremos empezar a conocer más del tema? ¿Qué consejo sería el que nos daría Sally? Ok. Eh, lo primero que les voy a decir es que no se desanimen si no llegan al nivel que quieren llegar rápido. Esto es algo que toma tiempo, la verdad es que sí es una profesión que te va a tomar tiempo. Nunca vas a ser un experto porque siempre va a llegar el chino que sabe más que tú, ¿verdad? Pero bueno, este, no, no es en mala onda, este, creo que no te desanimes, sé, sé muy entusiasta en, en tu estudio, no te des para abajo porque no eres como las imágenes en Hollywood que ves de los hackers. Más bien enfócate a ser profesional, en hacer un buen trabajo. Eh, aprende de redes, aprende de ser creativo, eh, aprende a pensar fuera de la caja. Yo creo que es lo más, la skill más importante es que pienses fuera de la caja porque normalmente vas a tener que pensar como un usuario puede vulnerar esto que está fuera del flujo normal, ¿sabes? Entonces, eso y ser muy constante, ser constante. Eh, yo tengo como cuatro años queriendo aprender y aún siento que me falta muchísimo que aprender. Entonces, eh, ser constante, no perder el ánimo, seguir a las personas adecuadas, informarte mucho, leer mucho, practicar mucho. Es como en la programación, vamos. Eh, a veces ves Facebook y dices, yo quiero crear el próximo Facebook. Pero no, o sea, es paso a paso. Entonces, eso, ve paso por paso y <laughs> vean Mister Robot. Sí, está chido, la verdad, vean Mister Robot. Ya, voy a ver las otras temporadas, lo prometo. Tengo mucho que no veo esa serie. Bueno. Sally, muchas gracias. Creo que nos despejaste muchas dudas, nos comentaste tu experiencia y todo lo que has vivido. Y creo que es muy, muy importante todo lo que nos compartes. Eh, la verdad, yo los invito a todos los que están presentes que vayan y busquen a Sally en Twitter, SallyHQ, eh, donde van a poder encontrar a una experta, a una persona que está dedicándole su pasión a. A seguir aprendiendo, a seguir haciendo cosas interesantes y, más que nada, compartir con todos ustedes a nivel de seguridad informática, a nivel de conocimiento, las cosas que ella ya sabe. Así que, ya saben, la pueden encontrar como Sally HQ en Twitter y creo que en todas tus redes sociales, si no me equivoco, ¿no? Eh, sí, normalmente, es. No, si es que no, están no. ahí. Pero vayan a Twitter, vayan a Twitter, ahí la van a encontrar y van a encontrar. Y agradecerte, Sally, una vez más por esta aceptación de la invitación. Cada vez voy a, voy a traer más eh, personas que sean expertos y expertas en el ecosistema, no, tan, tan, no tanto de seguridad, sino de todo. O sea, buscamos a la gente que quiere estar participando. Y bueno, agradecerle a todos ustedes por estar acá en esta ocasión, por haber compartido a todos nos, con todos nosotros este rato de aprendizaje. Ya saben, mañana vamos a tener una charla acerca de cómo preparar tu portafolio en GitHub y todo lo que implica para tener todo un buen recurso y compartirlo para cuando vas a buscar trabajo como desarrollador. Así que mañana a las seis nos vemos en este mismo canal donde seguiremos aprendiendo cosas geniales. Y bueno, Sally, muchas, muchas gracias. Estamos conectados y nos vemos en la próxima sesión donde estaremos obviamente con más invitados. Muchas gracias, Sally. No, gracias a ti y espero haber aportado algo para todos ustedes. Cualquier cosa, ahí búsquenme en redes sociales y gracias Oscar. Bonita tarde a todos. Nos vemos, hasta luego, Sally. Bueno, hemos terminado, hemos llegado al final de esta sesión donde... Hablamos acerca de temas interesantes. Cada vez vamos a tener más invitados. Si tú quieres estar acá como invitado, ya sabes, mándame un Twitter, un mensaje por Twitter arroba GNDX. He recibido algunos, ya tengo algunos en la lista para seguir tocando temas interesantes de machine learning, de seguridad, de hacking. Vamos a, a tener ahí pronto temas interesantes acerca de todo este ecosistema. Así que muchas, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Un fuerte abrazo a todos ustedes hasta donde estén y muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión nuestro gen de Xbot ha revivido así que mañana vamos a seguirlo probando con todo y bueno agradecerles una vez más por estar acompañando a un frontend en cuarentena con esta sesión de expertos y expertas que nos acompañan para compartir sus historias sus anécdotas resolvernos dudas y estar acá así que ya saben todos los sábados tenemos a un invitado o invitada y los domingos tenemos una charla y la charla de mañana va a ser dinámica porque vamos a revisar Contenido, vamos a hablar de lo que ustedes están haciendo. Vamos a revisar algunos perfiles de ustedes y darles algunos tips profesionales para que puedan mejorar como personas a nivel del desarrollo de software. Así que mañana nos vemos a las seis de la tarde y en este momento veo que se encuentra Leonidas Esteban conectado. Así que vamos todos para el canal de Leonidas y digamos, venimos desde el canal de Oscar Barajas y estamos aquí contigo. Así que en este momento los estoy mandando para el canal de Leonidas y todos coméntenle que están acá, que vienen desde conmigo. Así que nos vemos.